antes de comenzar con este hermoso video, hermanos, les quería avisar de que para que te ganes un próximo saludo en el próximo, pero en el próximo video, hermanos, lo único que tienes que hacer es compartir este video y etiquetar a la mayoría de 5 capitanes para que así se puedan unir a esta hermosa familia y a esta comunidad, que esta comunidad va creciendo de poco a poco. Y también no te olvides de suscribirte por ahí abajito, hermanos, porque este canal es de gente chévere, hermanos, y no tengo más que decir que comencemos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video más de Mutants Heroic Gladiators. Hermanos, y mis predicciones fueron totalmente ciertas, siendo un aproximado de 2:40 de la noche. Ya estamos martes 4 de agosto, hermanos, y adivinen qué, ya se habrán fijado totalmente en el título del video. Sé que la mayoría, incluido yo, estábamos esperando esto, y es el descuento de Evo, hermanos. Y este grandioso descuento, hermanos, como ya les había dicho, es de 80%. Y sinceramente sé que la mayoría, como a mí, hermanos, hemos estado esperando desde el día domingo, desde la supuesta publicación que había dicho Celsius de que iba a venir el domingo el descuento. Pero yo ya sabía que los descuentos de Evo iban a venir los días martes y miércoles. Y dicho y hecho, vino el día martes, hermanos. Ah, pero antes de subir, hermanos, vamos a ver si es que ya el problema del PvP lo arreglaron. Vamos a ver, y no. Como se estarán fijando muy bien, hermanos, todavía estamos ya el día martes y no arreglan este problema. Pero bueno, eso no nos va a parar en subir el Evito. Así que bueno, mis expectativas es subir hasta el Evo 300. Si es que subo más de Evo 300, hermanos, voy a estar más que contento. Primeramente voy a subir con créditos. He estado haciendo unos cálculos y bueno, con los créditos puede ser que suba unos 12 evos, o no sé, quizás 15, no sé, vamos a ver la verdad. Vamos a ver cuántos evos puedo subir yo con créditos, y al fin y al cabo sumaremos la mayoría de créditos para ver cuánto he subido en total. Así que, hermanos, estoy nervioso, así que comencemos. Vamos a ver, y ok, uno, he subido recién un evo, hermanos. Vamos a ver, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¡no! ¡Uy, joder! 5 capitanes. Acabo de darme cuenta que acabé de subir 20 evos con los créditos, hermanos. ¡Wow! O sea, superó totalmente mis expectativas. Yo pensé que iba a subir unos 12 a 15 evos, pero superé totalmente mis expectativas. Ahora sí, viene lo bueno, hermanos. Subir con Orito. Sinceramente, hermanos, yo sigo esperando las recompensas del PvP anterior. Sigo esperando mis 1000 de orito, hermanos, porque bueno, ahorita mismo ya hubiera tenido 35.000 de oro. E inclusive, hermanos, más tarde ya van a estar mis forjitas, cosa que voy a tener 200 de orito más, y en las cuales hubiera tenido en total 36.000 de oro. Pero bueno, hermanos, eso no nos va a detener absolutamente en nada en poder ahorita mismo subir totalmente de evo con orito. Vamos a ver cuánto podemos subir. Yo, como les había comentado, quisiera hacer un evo 300. ¿Lo voy a lograr, hermanos? Pues la verdad, vamos a verlo ahorita mismo. Así que acompáñenme nuevamente en poder subir de oro con Orito, hermanos. Sinceramente, wow, o sea, me he quedado totalmente misio. Después de medio año de no haber subido absolutamente ningún evo, de aquí voy a subir en diciembre, así como les estoy comentando, para poder ser un evo, no sé, un evo 400, si Dios quiere, la verdad no sé. Así que, hermanos, vamos a ver cuánto de evo puedo subir con Orito, y comenzamos de nuevo a contar. Vamos a ver. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Y hermanos, mierda. Oye, por la puta madre, hermanos, y bueno, como se habrán podido fijar, hermanos, el juego me botó porque ya vieron, casi subí al Evo 300 y obviamente Celsius se excitó, ya que demasiado Evo que he podido subir, así que vamos a intentar subir nuevamente total hasta el Evo 304 que había subido, así que vamos a ver, creo que si subo hasta el máximo Celsius se huevea total. Uf, y me quedé con 10 de oro, no me la creo, gente, por primera vez en mi vida, hermanos, veo 10 de orito que tengo en total. Wow, es una completa locura. Y como ya se habrán podido dar cuenta, hermanos, acabé de subir 58 huevos con tan solamente orito. Así como lo están escuchando, hermanos, y como se estarán fijando, hermanos, me he quedado con 10 de orito y con pocos créditos, hermanos. ¡Wow! Y en total, hermanos, acabé subiendo 78 huevos. Así como lo están escuchando, y también quisiera saber cuántos huevos pudieron subir ustedes en la cajita de comentarios. Yo los voy a estar leyendo totalmente. Así que nada, hermanos, coméntame en la cajita de comentarios cuántos cebos subiste para estar dándote tu mencorazona. Pero el video no acaba ahí, hermanos. Vámonos a ir a las campañas, ya que no está el PvP. Y la verdad, espero que Celsius esta vez, si es que Celsius está, que arregle algo, hermanos, o esperemos que estén mejorando, es para que nos dé el doble de recompensas que anteriormente había en estos PvPs. Y nos encontramos aquí, hermanos, en la campañita, y vamos a luchar contra estos mutantes de aquí, que la verdad yo lo veo un poco más fácil. Así que nada, hermanos, vamos a hacer unas 2 a 3 peleitas para que el video obviamente no se haga largo. Y aparte, que ya se habrán dado cuenta, todavía no arreglan totalmente el bug. Así que vamos a ver qué mutantes podemos llevar aquí. Vamos a llevar a los grandiosos Urgan con el mutantito Lancelot para ver qué tan buenos son. Perfecto, hermanos, y nos encontramos en la batallita. Y obviamente ya saben cuál es el resultado, que yo les voy a matar de un solo ataque. Bueno, no de un solo ataque, sino que obviamente van a morir de varios ataques que yo les voy a dar. La verdad, ahorita el mutante que me está gustando bastante en el gen, obviamente, Sable, aparte del mutantito Urgan, es el mutante Lancelot. Es un mutante muy bueno, en serio. Después de su rebalance, lo han mejorado total, hermanos. Y obviamente, como ya se podrán dando cuenta, hermanos, de un solo ataque me lo estoy bajando con el mutantito Urgan a estos mutantes. Y aquí, uff, 106.000, qué brutal, hermano. Y tan solamente se ha fortalecido una vez. Y aquí obviamente es la despedida de Calaca, así que nada, hermanos, pasemos con la última batalla. Y nos encontramos en la última batalla, hermanos, y para darle más emoción solamente traje en esta oportunidad un solo mutante y a 2 cazarrecompensas, que mayormente ahorita la Chuncholi nos acabó de bajar a un solo cazarrecompensa. Pero lo que vamos a hacer acá es sobrevivir totalmente las olas, hermanos, de esta última batalla. Sí, porque me estoy enfrentando a la campaña de la ola final, hermanos, así que vamos a ver qué tan bueno es. Uf, a Rocky Balboa, hermanos, aquí lo vamos a reviolar, ya que es un mutante sumamente lento. Aunque no tan lento, porque obviamente ya le va a tocar turno de atacar. Así que vamos a ver este mutante de aquí. Espero que no nos baje de un solo ataque el mixólogo, porque tengo miedo. No, no creo. Así que, uff, a ver, 25.740. Ok, ok. No es que sea un gran ataque, pero en verdad sí me hace daño. Pero aquí vamos a, nos vamos a absorber, pero aquí nos vamos a recuperar totalmente la vida, hermanos. Uf, 73.000, wow, en otras palabras, se recuperó totalmente todo. Y obviamente este mutante hizo mal. Aquí quería, a ver, acá tengo curiosidad, hermanos, en ver cuánto daño le puede hacer y en cuánto nos podemos restablecer de vida. Vamos a ver, obviamente que le matamos de un solo ataque y 196.000 de ataque, hermanos. Wow, es una completa pasada. Así que vamos a ver, uf, con el mutantito Urgan. A ver, vamos a ver, aquí, uf, por poco y lo matamos de un solo ataque, como se habrán podido dar cuenta, se quedó con 33.000 de vida, hermanos. Wow. Uf, ok, ok. Eso era más que obvio que nos iba a bajar el cazarrecompensa. Pero aquí obviamente vamos a bajarlo de un solo hachazo, locos. Con acá, con el mutantito mixólogo. Y creo que todavía falta el mutantito Bonda, si es que no me equivoco. O quizás, no, todavía faltan 2 mutantes, si no me equivoco, hermanos. Vamos a ver, sí, perfecto, era este mutante. Y de ahí sigue el mutante mixólogo, en las cuales me suelen faltar. Y aquí es más que obvio que lo voy a bajar de un solo ataque, si es que no me equivoco. No me jodas, no lo bajo de un solo ataque. Uf, se quedó a 3.956.
6 de vida, hermanos. A ver, es una completa pasada. Y vamos a matarles esta vez ya sí o sí. Vamos a matarle de un solo ataque a este mutante de aquí. Que no me acuerdo el nombre, hermanos. Soy muy malo para acordarme los nombres de los mutantes. Así que nada, hermanos. Creo que si no me equivoco pasamos con el mutantito Bonda. Vamos a ver. Sí, perfecto, hermanos. Y aquí es donde se viene lo bueno. Porque no lo podemos matar de un solo ataque. Nos va a dejar con mucho daño, hermanos. Eso es lo malo. Así que vamos a ver cuánto daño nos puede hacer el mutantito Bonda. Vamos a ver. 19.000. O sea, es un daño para mí patético porque no es que me baja tanto. Así que vamos a derrotarlo con el ataque galáctico. Capitanes, quiero mandar saluditos a las personas que compartieron mi video anterior, como Daniel Rodríguez, David Baidal, Saúl Alejandro, Samuel Larón, Arnold Zapata, Steven Rodríguez, Jason Torres. Muchas gracias, hermanos, por haber compartido mi video anterior. Y si quieres ganarte un saludo, lo único que tienes que hacer es compartir el video nada más, hermano, y etiquetar a toda tu gente para que así esta familia vaya creciendo de poco a poco. ¡Ey! Tú, sí, tú, ¿te gustó la edición de este video? Porque te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y también no te olvides de compartir este video en tu Facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco. Y nada, hermanos, no tengo más que decir que...